¡Criaturibebes! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Yo soy Artid. Amigos, el día de hoy tengo que darles un anuncio muy importante. Eventualmente este anuncio fue hace unos días, pero me esperé tantito para hablar de todo lo que tenemos que hacer. Recuento de daños, porque esta noticia no la he dado. No, de hecho, no he hablado nada sobre la noticia aquí en Pink Milk. Pero, pues, de todas formas, eso ya lo tienen que saber, porque eso ya lo tocaron en la página de Facebook, ¿vale? La página de Facebook es muy importante, porque ahí tienes las noticias al momento y al instante. En fin. Together the Movie. ¿Qué onda? Vamos a hablar de Together the Movie. Básicamente es una película que recopila la historia de Sarawat y de Time desde tiempos memorables. Y, o sea, van a estar como recordando cómo se encontraron así. O sea, básicamente va a ser como un refrito, podríamos decirlo, o un resumen de lo que vimos en Together, ¿vale? Va a ser una forma como más bonita, junto con imágenes como adicionales, cosas que no vimos de la serie, como cositas ahí contada de otra perspectiva. Eso va a ser muy padre. El refrescarla, el volver a retomar toda esa historia, pues va a estar hermoso. Y aparte, también se enfocan en que están 10 años después y 10 años después se van a casar. Entonces sí, la boda es Sarawat Time y va a ser maravilloso, va a ser increíble. Y qué bueno, amigos, que les arda en el fundillo los que decían que no querían que se casaran Sarawat y Time. Pues aquí estamos, ¿verdad? También es cierto que Time Type está imponiendo moda y probablemente más de una pareja se case este año porque pues Time Type, hashtag Time Type. Pero bueno, yo siento que va a estar muy bien, siento que la película va a estar increíble, shalala. El tráiler que sacaron la IMM, pues la verdad es que no nos deja ver mucho, precisamente como que tiene muchas imágenes que ya vimos en la serie. Entonces vemos qué tan reciclada está la serie, porque eso también es cierto. O sea, el volver a retomar toda la historia, vemos qué tanto reciclan de la serie, porque si voy a ver la película para tantas cosas, o sea, si voy a ver la película y media película me ponen lo que ya vi en la serie, pues ahí sí va a estar como medio extraño, ¿no? Ahí sí va a estar como medio raro, no me va a estar gustando tanto, pero vemos. La verdad es que no hay mucha información al respecto. Eso fue lo que nos dieron, lo que nos dijeron y shalala. Ahora, el movimiento se va a hacer relativamente rápido. Se supone que la serie va a salir este 22 de abril. Entonces, la verdad es que ya no falta mucho. Pero fíjate, te tengo una noticia muy importante. La verdad es que yo estoy un poco preocupado por el sentido de la transmisión de la película. No es lo mismo que la transmisión de la serie, que probablemente GMM, que es la empresa que tiene los derechos de esta serie, pues pueda a lo mejor subirla como la serie, pues la serie misma, ¿no? No es así, porque el tema de la distribución es diferente. Pero dentro de todo este caos hay un rayito de luz que nos alumbra y fíjate que la Embajada Real de Tailandia en México pues nos comenta que hay una ligera posibilidad de que podamos ver la película nosotros. Y pues es como está viendo posibilidades, la verdad es que la embajada tailandesa está increíble, se está moviendo de una forma espectacular. Nos está dando un pequeño cuestionario, ¿no? Que podemos ahí contestar, podemos poner ahí nuestros datitos, qué onda con el tema de la película, cómo la veríamos. La verdad es que son preguntas muy sencillas de contestar, es muy rápido, ni siquiera 5 minutos te tardas. Entonces, la verdad, estaría súper increíble el contestar el cuestionario para que nosotros tengamos la posibilidad de ver la película de Together. Yo siento que es un gran avance, la verdad, pasito a pasito, ahí vamos. Si quieres contestar el cuestionario, te estoy dejando el comentario fijado en mi Twitter, ahí está, para que lo vayan a checar. Tenemos hasta el 20 de abril para contestar este cuestionario y a ver qué pasa. Mientras más gente conteste el cuestionario con datos reales eventualmente. O sea, de que cualquier cosa que te pregunten, o sea, sí lo vas a contestar bien. Entonces, siempre y cuando realmente pase eso, a ver qué onda. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? ¿Qué no? Tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos la respuesta el 20, esperemos que tengamos la respuesta alrededor del 20 de abril para ver qué onda, a ver si la podemos ver o no, porque les digo, la distribución de la película es más difícil, si no fuera por esta opción, que es la verdad, se agradece bastante, si no fuera por esta opción, la verdad está súper complejo que nosotros podamos ver la película, porque no va a ser posible
como una serie, porque la distribución es distinta. Entonces, pues la posibilidad ahí la tenemos. También es cierto que en general, pues es algo importante para el BL que a lo mejor se pueda transmitir, se pueda, ¿cómo se dice eso? El que se pueda proyectar la película, a lo mejor en México, sería maravilloso porque sería un gran paso de una forma oficial, pues estar teniendo este tipo de contenido ya en nuestros países. Entonces, la verdad, hay que ponernos atentos, hay que ponernos chidos, hay que ponernos padres para ver qué puede pasar. Les digo, no nada más es por Together, es por el BL en general. Y es porque realmente se agradece a la Embajada Real Tailandesa en México que tome, pues que nos tome en cuenta, ¿no? Como entretenimiento, porque también es cierto que estamos muy interesados en el entretenimiento BL tailandés. Entonces, pues si se puede hacer este tipo de movimientos, ¡qué maravilla, amigos! ¡Qué maravilla! En fin, yo los dejo, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí, amigos. Ustedes díganme qué opinan, qué tanto esperan la película, qué sienten que va a ser buena, sienten que va a ser mala, creen que es buena idea que Sarawat y Tain se casen, no sé, todo ese tipo de comentarios acerca de la película, déjenmelo en los comentarios aquí abajito. Y pues los estoy leyendo, les estoy dando corazón. Síganme en redes, súper importante. Síganos en la página de Facebook y de Instagram en Pink Milk, y síganme a mí en mis redes sociales en Twitter y en Instagram también. Recuerden que el cuestionario, si no lo encuentran, está en mi comentario fijado de Twitter, por si no lo encuentran. En fin, amigos, nos vemos, los veo en el siguiente video. Denle like a este video si les gustó, suscríbanse para más contenido.